Hola, muy buenas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Morales, soy profesora de Lengua y Literatura y esta clase está preparada para cuarto medio HC. Ok, vamos a comenzar. Esta es nuestra cuarta actividad que estamos en este caso abordando y consiste en comparar perspectivas sobre el mismo tema. Esta presentación consta de 14 diapositivas y esta clase es del 28 de mayo del 2020. Lo primero, nosotros estamos en la primera unidad, la cual tiene por nombre Comparando lecturas literarias. El objetivo de aprendizaje número uno es formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema comparando. Por lo tanto, nuestro objetivo de la clase va a ser comparar perspectivas sobre un mismo tema. Vamos a avanzar a la siguiente parte. Ya para iniciar, entonces, en el lado derecho de la pantalla, izquierdo creo tuyo, vas a encontrar seis preguntas que deberías hacerte para reflexionar e iniciar esta parte. Por ejemplo, ¿qué es lo que es comparar? ¿Has comparado alguna vez algo? Es decir, puede que hayas comparado antes de comprar un pantalón, un par de zapatos, dos que te gustan mucho, pero debes elegir entre un solo par de zapatos, o quizás un teléfono nuevo que quieres comprar. En este caso, ¿con qué propósito se compara? Normalmente uno lo hace para poder elegir la mejor opción. ¿En qué contexto se utiliza la comparación? Yo creo que en nuestra cotidianeidad, en todo momento, uno puede comparar las cosas. Porque muchas veces que nos encontramos en esa encrucijada en el día a día, como puede ser, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿qué quiere comer hoy día? Y usted dice, me gusta más este plato, pero podría ser este otro. A ver, voy a comprar, quizás lo hace sin decir, voy a hacer un cuadro en el cuaderno, voy a revisarlo, pero sin embargo, mentalmente realiza el mismo proceso y llegas a una conclusión y decides o eliges por uno. ¿Qué pasos son necesarios para establecer una comparación? En este caso, para una de las formas, primero que todo, podemos verlo de dos maneras. Nosotros podemos comparar tanto semejanzas como diferencias de objetos, personajes, personas, o artículos que queremos comprar, etc. Por lo tanto, los pasos que deberíamos hacer es establecer, quizás en una lista mental o escrita, en qué cosas son las que a nosotros más nos interesan de eso, de esa temática, y poder separarla quizás entre cosas buenas y malas o entre cosas que se parecen o se diferencian. ¿De qué manera al comparar favorecemos la construcción de conocimiento? Cuando nosotros comparamos, favorecemos la construcción porque vamos en este caso realizando este proceso mental que nos ayuda a aclarar y cada vez lo hacemos más rápido sobre dos cosas en las que podríamos tener alguna duda de por qué decidir. Entonces, pensemos un poco. Antes de que tú compras algo, ¿realizas algún proceso para elegirlo? Identifica los criterios que estableces. Puede que elijas, por ejemplo, cuando vas a elegir algo, puede que digas, ah, es por el color. Voy a elegir el que tenga el color que más me gusta. O puede ser que elija, ah, no, puede que tenga, por ejemplo, en el caso de un celular, el mejor procesador, la mejor cámara, o puede que en este caso, es decir, vas estableciendo criterios por los cuales tú vas a tomar tu decisión. Tú comparas antes de tomar decisiones, quizás no te das cuenta que realizas ese proceso de forma mental, pero todos lo realizamos. Y antes de resolver un problema, quizás antes de decir o alguien te pide ayuda sobre algo, tú dices, a ver, espérate, paremos aquí. Tú necesitas una solución para tu problema, veamos qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene. O en este caso, de las cosas en las que se parecen, veamos. Y ahí tú vas ayudando a la persona a que pueda resolver su problema o quizá un problema para ti mismo. Entonces, llevémonos esto a la literatura. ¿Se pueden comparar dos obras literarias? Por ejemplo, dos novelas. Podríamos comparar dos poemas. O podríamos comparar dos obras de teatro. O quizás dos novelas que sean como de televisión, dos novelas de arte dramático. Tal vez podríamos hacerlo. Por lo tanto, ¿cómo lo podríamos hacer? Quizás por el género, el motivo, quizás se te ocurran otras. Si comparásemos en este caso, siempre vamos a utilizar parámetros, criterios. Eso es una de las cosas que debemos establecer. Ok, vamos a comenzar entonces, vamos a ir al desarrollo. En el desarrollo te invito a que puedas leer dos historias. La primera es la que te estoy dejando acá, que es la primera que te voy a invitar, que tratan sobre el tema de cómo la relación que se establece entre los hombres y los animales. Una se llama La noche de la gallina de Francisco Tarió, perdón, y está Cazulín, y la otra se llama El canario de Jules Renard. Y acá también está y te dejo el link. Recuerda que esta presentación va a ser compartida en tu grupo de Facebook, perdón, tu grupo de WhatsApp, y ahí vas a obtener y copiar el link y poder visitar y leer cada uno de los dos cuentos
Son de aproximadamente unas 4 o 5 páginas más o menos, y por lo tanto te van a servir para poder comprender mejor esta historia y a que aprendas a comparar y a establecer los criterios para comparar. Por lo tanto, vamos a ver la actividad, es decir, leíste los cuentos y ahora puedes ver qué actividad vamos a proponer para poder desarrollar con dichos cuentos. Es muy importante antes de responder este cuadro que tomes en cuenta lo siguiente. No es necesario que envíes las respuestas de esto, de este cuadro, de esta actividad al correo, pero sí te van a servir para practicar y entender las perspectivas que se adoptan en los cuentos. Por eso es que te invito a responder el cuadro comparativo en tu cuaderno. Es importante que tengas presente que te sirven para estudiar, para la evaluación, ya que ahí va a ser considerada todo este cuadro y las preguntas y los criterios que vamos a establecer en él. Ok, vamos entonces a ir a observar el cuadro. Este cuadro está dividido en dos diapositivas. Por lo tanto, es importante, me voy a ubicar acá para que puedas ver el cuadro completo. Primero, la primera diapositiva tiene cuatro preguntas y en la segunda diapositiva encontramos también las que continúan. Todas deberías responderlas. Son en base al cuento La noche de la gallina que ya leíste y El canario. Por lo tanto, es importante que puedas comparar este cuento con este cuento. Por lo tanto, acá se encuentra la pregunta y debes responder esta pregunta en base a este cuento, esta pregunta en base a este otro cuento. Y así vas a ir comparando ambos cuentos. ¿Ya? La primera pregunta dice así, ¿cuál es el tema o problema que se presenta en el relato? ¿Cómo está tratado el tema o problema en el relato? Esa es la segunda. La tercera, ¿quién o quiénes son los narradores del relato y cuáles son sus características? Cuatro, ¿bajo qué perspectiva están relatados los acontecimientos? Cuando hablamos de perspectiva, nos referimos, por ejemplo, a quién o cómo se están contando la historia. ¿Quién o quiénes son los narradores del relato y sus características? Es decir, ¿existe un narrador omnisciente, un narrador personaje, un narrador testigo, un narrador protagonista? Para que tú vayas detallando en quién narra en cada uno de los cuentos. Por ejemplo, por acá podría ser un narrador de tipo, y estoy inventando, te estoy dando la respuesta por si acaso, podría ser que acá encuentres un narrador personaje y acá un narrador testigo. Entonces ahí va a haber una comparación ya en el fondo, o puede que ambos tengan el mismo tipo de narrador. Por eso es importante que vayáis respondiendo uno por uno. ¿Y cuáles son las características? Se refiere, por ejemplo, es un narrador personaje porque realiza tal, tal, tal descripción. Es un narrador protagonista porque cuenta su propia historia. Es un narrador, y así tienes que ir en este caso viendo uno por uno. ¿Cómo está tratado el problema o el tema en el relato? Ah, puede ser que los personajes lo abordan, y también sigo inventando porque no quiero darte la respuesta. Puede ser que los personajes lo abordan de manera, por ejemplo, frontal. ¿Cómo está tratado el tema? Por ejemplo, pongamos que existe un robo. Entonces, ese robo está abordado, los personajes lo denuncian a la policía. O puede ser que exista, por ejemplo, un conflicto, no sabe decirse. Sobre un amor o sobre el otro, y de qué manera lo aborda, al final tiro un, no sé, un dado al cielo, lo recoge y el número que sale con esa bolsa se queda. ¿Cómo abordan en este caso el tema o el problema que tienen? ¿Y cuál es el tema o problema? Podría ser un tema X, un ladrón quiere asaltar un lugar, o podría ser, por ejemplo, un tema que aborda un amor imposible de dos personas, o la diferencia entre ricos y pobres. Es decir, tú debes descubrir qué tema se encuentra acá y qué tema se encuentra en este otro cuento para poder comparar. Vamos a la siguiente. Ok, acá nos encontramos con tres preguntas más, son siete en total, no lo olvides, y debes comparar los dos cuentos. Estas son de la continuación de la diapositiva anterior. Entonces, encontramos acá, por ejemplo, ¿qué aporta el relato? ¿Qué aporta al relato la perspectiva adoptada por el narrador? Es decir, si el narrador, la forma en que está contando la historia hace que la historia sea más comprensible, más creíble, o hace que la historia sea más verídica tal vez, o que haga que tú puedas conectar quizás con esa historia. Es decir, ¿en qué aporta que el narrador lo cuente de esa forma y que sea ese tipo de narrador? ¿Qué ideas o creencias sostiene la perspectiva adoptada por el narrador? Es decir, ¿qué ideas hace que el narrador, de la forma en que está contando la historia, hacen que sea contada de esa forma, es decir, cómo sostienen esa perspectiva que está adoptando? Puede que sea una perspectiva crítica, como puede que sea una perspectiva quizás
un poco más displicente, o puede ser una perspectiva un poco más amorosa, o puede ser una perspectiva, es decir, qué ideas que presenta este caso el narrador hace que su perspectiva sea adoptada por él. De qué forma contribuye con sus ideas a que esa sea la mejor forma que está contando el narrador la historia. ¿Qué otras perspectivas se dejan de lado? ¿Qué otras formas que podría haberse contado la historia quedan de, quizás otro personaje podría haberla contado, quizás podría haberla contado en primera persona y lo está haciendo en tercera? Es decir, ¿de qué forma, al dejar fuera todas esas perspectivas, y de qué forma lo pudiste reconocer? ¿O qué ideas aportan al relato si se incluyeran? Es decir, pongamos en el caso que el narrador adopta la perspectiva en primera persona y es un narrador protagonista. Entonces, el narrador al ser protagonista y hacerlo a primera persona, la historia es mucho más creíble porque está contando su propia historia y por lo tanto podría ser que nosotros tuviésemos un poco más de empatía con esa historia y pudiésemos decir es algo que a mí me pudiese suceder. Y dejo fuera la perspectiva quizás de un narrador personaje que me podría contar su perspectiva de cómo sucedieron las cosas. Y si yo incluyera tal vez la historia y el punto de vista de este narrador, incluyera un segundo narrador, eso haría quizás que mi historia se enriqueciera más, fuese también un poco más completa, porque al ser protagonista solo cuento mi versión y mi visión de los hechos. En cambio, si yo incluyera la de un personaje, haría que la visión de él pudiese complementar mi historia, ya que me aportaría otra forma de ver las cosas. Por lo tanto, eso es lo que deberías ir respondiendo en esta columna. Ok, vamos a ir a la siguiente parte. Primero, vamos a considerar las obras determinadas, en este caso las obras, perdón, presentan determinadas perspectivas y que en esa decisión hay voces que se visibilizan y otras perspectivas que enmudecen o no se visibilizan. Por ende, cuando se cambia la perspectiva de la lectura, también se produce una lectura de aquellos elementos que no se ven a simple vista. Y vamos a poner en el caso de un robo a un banco. Por ejemplo, si hubiese un robo al banco y solamente el protagonista cuenta la historia, dejaríamos fuera a todos los personajes que le ayudan a robar ese banco. Y por lo tanto, no sabríamos quizás muchas de las cosas que suceden porque solo el narrador va a contar lo que él ve, porque él protagonizó la historia. Pero si incluyésemos las otras voces, podrían darme una historia más completa de cómo se robó ese banco, qué cosas hicieron, todo, cómo se sintieron al volver a la casa, porque cada uno tiene una perspectiva distinta. Es decir, cuando yo incluyo a múltiples narradores, también completo una historia un poco mejor. Veamos la siguiente parte. Te voy a dejar acá, disculpen, va la parte hacia atrás. Ahora sí, para entender mejor este cambio de perspectivas, reflexiona a través de las siguientes preguntas. Estas preguntas son para reflexionar, si quieres las puedes responder en tu cuaderno y son para que tú puedas comprender mejor la historia y no tienes que mandármelas por correo ni nada por el estilo, pero sí es muy importante que tú puedas hacerlas porque en la prueba van a ser consideradas en la evaluación. La primera, ¿qué hubiese pasado si el personaje no hubiera sido un canario sino un león? ¿Qué hubiese pasado si el que relatara fuera el dueño de la tienda? ¿Qué hubiese pasado si el que relatase fuese el canario? Es decir, ponte en diferentes puntos de vista. ¿Y qué hubiese pasado si en este caso fuese el canario el que relata? Ah, yo creo que hubiese sido mejor porque se hubiese entendido más, porque la historia se hubiese dado mejor a comprender. Ahí es una para que tú reflexiones y puedas entender mejor la historia. Ok, vamos a ir a la siguiente. Tenemos entonces dos preguntas más para que puedas reflexionar. ¿Qué hubiese pasado si el que relatara fuera un narrador omnisciente? Entonces, ahí te estoy ya dando una pista de que no es omnisciente quien está narrando. Recuerda que omnisciente es aquel que todo lo ve, todo lo conoce como una especie de Dios y tiene acceso hasta el interior de cada uno de los personajes. Por lo tanto, es el único que conoce lo que siente, lo que piensa, lo que anhela cada uno. Por lo tanto, ahí te estoy dando una pista de que podría ser quizás otro narrador. ¿Qué hubiese pasado si el relato lo contara la amiga de la gallina? Ahí ponte en el caso y deja salir tu imaginación sobre qué hubiese sucedido si. Importante, no olvides que no debes mandarme nada al correo, sino que debes reflexionar, responder en tu cuaderno, repasar sobre esto, porque estas preguntas van a ser consideradas en la evaluación. Para entender mejor este cambio de perspectivas, tienes que reflexionar a través de las preguntas. Es decir,
Yo entiendo de estas preguntas, las voy a reflexionar al ponerme del punto de vista de diferentes personajes o de quien cuenta las historias, y eso me va a ayudar a dar el cambio de perspectiva, a entender la perspectiva, es decir, el punto de vista de quien narra, de quien cuenta la historia. Ok, vamos a ir a la ya parte para ir cerrando. Lo primero, me voy a ubicar acá arriba para que puedas ver la diapositiva completa. Sitúate en la perspectiva nueva y reflexiona. Lo que los personajes pensarían, dirían o dejarían de hacer los considera elementos de las narraciones para fundamentar sus respuestas. Primero, sitúate. ¿Por qué la perspectiva que transmite una obra es intencionada? Es decir, ¿por qué la persona que escribe este cuento lo hace intencionadamente para poder hacer que la persona quizás pueda entender mejor la historia o quizás para que la persona pueda comprender el punto de vista como más humano del personaje, porque quiere darle quizás un revés a la historia? Podría ser que por eso es que se sitúa desde esa perspectiva, que lo pueda contar desde el protagonista, o del testigo, del personaje, o desde un omnisciente o de un conocimiento relativo, todo ese tipo de narradores. ¿Cómo ayuda a entender eso el cambio de perspectiva? Es decir, cuando yo cambio de un narrador a otro en la misma historia y empiezo contando al protagonista, pero después interviene el personaje y cuenta su punto de vista. ¿Cómo eso ayuda en este caso a que la historia se entienda mejor? ¿Cómo ayuda a entender eso el cambio de perspectiva de persona que está contando la historia? Ok, vamos a la segunda parte del cierre. Vamos a responder este quiz que te acabo de dejar para ver, que verifiques qué aprendiste hoy y que puedas en este caso corroborar si estás entendiendo lo que se está explicando, si estás entendiendo las historias y todo esto. Por eso es muy importante que puedas entrar acá, por eso te voy a mandar el link y tú puedas en este caso responder este cierre de clase. Te dejo esta frase para que puedas reflexionar y ya para finalizar. La percepción de las cosas se distorsiona cuando no tienes el enfoque ideal de lo que observas. Es importante ver cada ángulo para poder dar una mejor opinión de las cosas, no dejarnos guiar por la primera impresión. Esto lo escribió Ishi Salgado Morán. Ok, no te olvides que puedes conectarte a la retroalimentación. Es decir, puedes, todas las preguntas que te hayan quedado de esta presentación, de esta clase, puedes anotarlas en tu cuaderno y el día 3 de junio del 2020, a las 12 del día, te puedes conectar a través de Microsoft Teams y puedes hacer todas las preguntas en vivo para que yo pueda responder y aclararte alguna duda. Y lo segundo que me gustaría poder compartir con ustedes, si tienes algún compañero que no está conectándose, que está quedándose un poco más atrasado, coméntale esta actividad, coméntale lo que hay que hacer, explícale lo que en este caso puede para que no se vaya atrasando más. Y no importa si es que es tu caso, si tú te encuentras atrasado y estás poniendo al día ahora, ánimo, porque todavía se puede, nunca es tarde. Y lo último, no olvides que esta clase consta de cinco partes. La primera es esta explicación que te estoy dando, donde te explico la materia, el contenido, la actividad, lo que hay que hacer. La segunda es esta retroalimentación a la que te puedes conectar este día, en este horario. Y la tercera parte es que yo recojo todas las dudas que presentaron compañeros y grabo un video para que, si tú no te pudiste conectar a la retroalimentación en vivo, puedas, en este caso, acceder a esa información y resolver dudas que quizás plantearon tus compañeros. Y resolver las dudas tuyas que quizás plantearon ellos. Y la parte número 4 es la evaluación. Y la parte número 5 es la retroalimentación de esa evaluación. Por lo tanto, sigue todos los pasos, ponte al día, mucho.